Hola a todos, bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en nuestra sección de Mix y Max del Inazuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Arion y el Gen L, también conocido como Gen G. Y bueno, como siempre, los saludos irán al final del vídeo. No hay proceso a la inversa porque el gen es un aura y por lo tanto solamente podemos coger de base a Arion y hacer Mix y Max con el Gen L, que es el de Wolfram. Ahí lo tenemos, solo tenemos dos cositas para coger, llamada atómica y tiro más 30. Y vamos a ver el resultado. ¿Qué tal le quedará este look a Arion? Pues aquí lo tenemos, con un pelo rosita clarito y la piel un poquito más morena y esos ojos azules, azules, azules. Venga, vamos a dedicarle un vistazo en 360 grados. Ya estoy pensando en qué tal le quedaría este look a otros personajes. Supongo que os imagináis que uno de ellos era Beta, por supuesto, que seguro que le queda kawaii, kawaii, como todos los Mix y Max que se le pone a Beta. Bueno, pero eso, si no se prueba no se sabe. Unas poses, un poquito de movimiento, ahí lo tenemos. Y vamos a ver un último vistazo, así, a su alrededor. Bien, pasamos al antes y el después. Así era Arion antes del Miximax, con la armadura de Archipegaso. Y así es como se queda después del Miximax, con la armadura de Archipegaso. Venga, un último vistacillo que le dedicamos aquí con la armadura. También le haremos un primer plano para verlo detenidamente, a ver qué tal le queda. Pero voy a ir dando paso ya a la lista de saludos. Este Mix y Max, solamente hay un camino posible de Mix y Max, nos lo han pedido Martín López, Alex Dread Team, Araceli Belvide y Gaby Lima. Así que un saludete para vosotros que nos habéis pedido expresamente este Mix y Max. Como siempre, espero que os haya gustado, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!